Como recordaréis, la médula ósea es un tejido que está presente en el centro de la mayoría de los huesos del cuerpo. Como el mieloma múltiple se manifiesta en esta médula ósea, puede presentarse en cualquiera de esos huesos. El mieloma múltiple es un cáncer que se caracteriza por las recaídas que pueden sufrir los pacientes. Con el tiempo, es posible que la médula se debilite y el mieloma vuelva a aparecer en tu organismo. Cuando el mieloma vuelve a aparecer, las células cancerosas aprenden a esconderse mejor y es más difícil detectarlas. Durante un siglo, se ha investigado el uso del sistema inmunitario como forma de combatir el cáncer, pero este solo ha servido para cánceres provocados por virus. El mieloma múltiple no es uno de ellos. La esperanza de este cáncer, al igual que otros, son los anticuerpos. Los anticuerpos son unas proteínas que detectan cualquier agente invasor que haya en nuestro cuerpo y alertan al linfocito B. El problema del sistema inmunitario y de los anticuerpos es que no clasifica a la mayoría de los cánceres como invasores externos, sino como algo que se origina en las propias células y, por lo tanto, forma parte del organismo. De esta forma, el sistema inmunitario reacciona de dos formas. No identifica el cáncer o ataca tanto a las células cancerosas como a las saludables, provocando enfermedades como la esclerosis múltiple. La solución, ciencia ficción, ingeniería genética. Nuestro sistema inmunitario puede producir millones de tipos de anticuerpos. Los científicos pueden complementar esos anticuerpos con la creación en un laboratorio de anticuerpos dirigidos contra determinados cánceres. Se clasifican en anticuerpos monoclonales, conjugados y bioespecíficos, que junto a los CAR T-cells representan la vanguardia de la investigación. Los anticuerpos monoclonales son proteínas que se crean en un laboratorio. Estos anticuerpos modificados CD38 están diseñados para blancos específicos. Pueden tener estrategias diferentes. Algunos pueden volver al sistema inmunitario contra el cáncer. Y otros pueden llevar a las células T ante las células cancerosas para que las destruyan directamente. Los anticuerpos conjugados. Los anticuerpos conjugados son impregnados con un fármaco tóxico para el cáncer que mata las células cancerosas y estos se pegan a las células malas. Los anticuerpos biespecíficos, BiTE, se forman con el extremo frontal de dos anticuerpos diferentes y se combinan para crear un anticuerpo que puede seguir dos células a la vez, iguales o diferentes. De esta forma, pueden coger con una extremidad la célula cancerosa y con la otra, un linfocito T, para que destruya la célula tumoral. En los últimos años, uno de los tratamientos más prometedores e innovadores es la terapia de células T o CAR T-cells. Cuando se acepta esta línea de tratamiento, se ponen en marcha los pasos a seguir. Recordemos que la médula ósea está dividida en células rojas, plaquetas y células blancas. Entre estas, destacan los linfocitos, donde tenemos a los linfocitos B y AT, del que supongo que te acordarás. La terapia por células T es una terapia revolucionaria en la historia de nuestra medicina, con aplicaciones en muchas afecciones. Esta terapia fue investigada por Carl Jung.
Las células T han evolucionado para eliminar células infectadas por virus, y las células B son aquellas que crean los anticuerpos que se unen a las bacterias para eliminarlas. Al doctor Carl Jung se le ocurrió combinar estas habilidades con el objetivo de combatir el cáncer. ¿Cómo? Insertando los genes de los anticuerpos de las células B en las células T. Los linfocitos T se extraen de la sangre del paciente mediante un procedimiento llamado leucoféresis, que dura 3 horas. Funciona como la aféresis. La sangre se extrae por una línea, se separan los linfocitos T y vuelve a entrar al cuerpo por otra línea. Durante el proceso, los niveles de calcio del paciente pueden bajar y provocar entumecimiento y hormigueo o espasmos musculares. Una vez los linfocitos T son separados del resto de la sangre, son enviados a un laboratorio en Estados Unidos. En el laboratorio, los linfocitos T se alteran agregando el receptor quimérico de antígenos. Lo sé, suena a cuento para niños. Lo que haces es coger una parte del linfocito T y le pones una parte del linfocito B. Esto las convierte en células CAR-T y el proceso puede durar varias semanas. Cada una de estas células puede localizar a las células cancerosas como si fuese un anticuerpo y acabar con 1000 de ellas. Unos días antes de la infusión de CAR-T, el paciente recibe quimioterapia para reducir el número de células inmunitarias. Esto da a las CAR-T una oportunidad mejor de activarse para combatir el cáncer. Una vez que las CAR-T entran en el cuerpo del paciente, empiezan a perseguir a las células cancerosas y a acabar con ellas. Es importante saber que dependiendo de la cantidad de tratamientos que ha recibido un paciente, podrá entrar en remisión, pero su reserva inmunológica será menor. Sus células están cansadas por tanto tratamiento. Cualquiera de los tratamientos de anticuerpos o los CAR-T cells podrían obtener la remisión completa. Cuando uno de los tratamientos de inmunoterapia no surte efecto, se elige otro. Cada paciente es un mundo, y el orden de los tratamientos puede variar en función de sus características. Por tanto, es necesario elegir en primer lugar el tratamiento más adecuado para cada paciente. Este tipo de tratamientos ya se ha usado de forma exitosa con pacientes de otras tipologías, como la leucemia. La investigación abre senderos para el tratamiento del cáncer que antes no existían. Es importante que los distintos tratamientos de inmunoterapia sean aprobados para que los pacientes tengan más probabilidades ante el cáncer. Este es el efecto que pueden tener estas nuevas líneas de tratamiento, y es de vital importancia que empiecen a administrarse sin restricciones, para que los pacientes del mieloma, así como los pacientes de otro tipo de cáncer, podamos obtener una vida mejor.